Antiguamente, los pueblos, los íberos y los celtas estaban en guerra entre ellos por el dominio del territorio peninsular. Pero luego se reconciliaron y se establecieron juntos en la región. Y además acordaron casarse entre ellos, con lo que a consecuencia de esta mezcla recibieron los dos pueblos el nombre arriba mencionado. Al mezclarse dos pueblos valerosos cuya tierra era fértil, ocurrió que los celtíberos se fueron granjeando una gran fama. Y tras resistir a los romanos durante muchos años, solo a duras penas fueron sometidos. Este pueblo, al parecer, ofrece para la guerra no solo una excelente caballería, sino también unos soldados de infantería que destacan por su valor y su resistencia. Llevan unos vastos mantos negros, cuya lana es semejante al pelo de las cabras. En cuanto a las armas, algunos celtíberos van pertrechados con escudos ligeros como los de los galos, y otros con unos escudos convexos y redondos que tienen el tamaño de un aspis. En torno a las piernas envuelven grebas de pelo, y en sus cabezas se ponen yelmos de bronce adornados con penachos purpúreos. Llevan espadas de doble filo, hechas de un excelente hierro, y tienen puñales de un palmo de largo, de los que se sirven los combates cuerpo a cuerpo. La forma de preparar sus armas defensivas constituye una práctica particular. Esconden, en efecto, bajo tierra láminas de hierro, y las dejan allí hasta que con el paso del tiempo, la herrumbre ha devorado la parte débil del hierro y ha dejado la más dura. Con la que preparan espadas de una calidad notable, y los demás pertrechos de guerra. El arma preparada de este modo raja todo cuanto encuentra a su paso, dado que no hay escudo, yelmo ni hueso que resista su golpe, debido a la calidad excepcional del hierro. Saben combatir de dos maneras, puesto que después de haber vencido luchando a caballo, desmontan, se transforman en soldados de infantería y combaten admirablemente. Se da entre ellos una costumbre peculiar e increíble. Aunque son cuidadosos y pulcros en su vida cotidiana, practican una sola acción que es de mal gusto y que comporta una gran suciedad, ya que a cada instante lavan su cuerpo y limpian sus dientes con orina, pensando que en esta práctica reside el cuidado del cuerpo. Los celtíberos son crueles con los malhechores y los enemigos, pero moderados y humanos con los extranjeros. Así, a los extranjeros que llegan a su país, todos les piden que se alojen en su casa y rivalizan entre ellos en hospitalidad. Y a aquellos en cuya compañía se quedan los extranjeros, los ensalzan y los consideran gratos a los dioses. Como alimento consumen todo tipo de carne y en abundancia, y una bebida de vino y miel, puesto que la región les proporciona gran cantidad de miel, mientras que el vino lo compran a los comerciantes que arriban a sus costas. Entre los pueblos vecinos, la organización más curiosa es la de los llamados vacceos. Cada año dividen la tierra entre ellos y la cultivan, consideran la cosecha propiedad común y entregan su parte a cada uno, y han establecido la pena de muerte para los agricultores que sustraen alguna cosa. Entre los celtas peninsulares, los más valerosos son los llamados lusitanos. En la guerra llevan unos escudos muy pequeños, hechos con nervios entrelazados y capaces de proteger el cuerpo de una manera extraordinaria, gracias a su dureza. En las batallas, moviendo estos escudos con facilidad a un lado y a otro, desvían hábilmente de su cuerpo cualquier proyectil lanzado contra ellos. Utilizan asimismo jabalinas con lengüeta, hechas completamente de hierro, y llevan yelmos y espadas semejantes a las de los celtíberos. Lanzan las jabalinas con puntería y a larga distancia, y en general, el golpe es violento. Al ser ágiles e ir con armas ligeras, tienen facilidad tanto para la huida como para la persecución, pero en la resistencia ante los peligros durante los combates son muy inferiores a otros celtíberos.
en tiempos de paz, ejecutan una danza rápida que requiere una gran elasticidad de piernas. Y en la guerra, cuando marchan contra las tropas que tienen enfrente, avanzan con un paso cadencioso y cantan himnos de guerra. Una práctica singular se da entre los celtíberos y, sobre todo, entre los lusitanos. Los más pobres de fortuna de entre los que llegan a la flor de la edad y se distinguen por su fortaleza física y su audacia, provistos de su valor y sus armas, se reúnen en las dificultosas regiones montañosas y, organizándose en bandas considerables, efectúan correrías por Iberia y acumulan riquezas gracias al pillaje y practican sin cesar este bandidaje, llenos de altivez, y dado que usan un armamento ligero y son extremadamente ágiles y rápidos, a los otros hombres les resulta muy difícil vencerlos. En suma, consideran que las zonas dificultosas y ásperas de las montañas constituyen su patria y se refugian en ellas, puesto que los ejércitos grandes y con armamento pesado tienen dificultades para atravesarlas. Por esto, los romanos, que a menudo han efectuado expediciones contra ellos, han conseguido rebajarles su gran altivez, pero no han podido acabar definitivamente con sus saqueos, pese a haberse empeñado muchas veces.